en nuestra vida cotidiana. Y antes que nada, pues lo que quisiera explicaros qué diferencia hay entre un hongo y una seta. Porque vamos a empezar con los hongos en nuestra vida cotidiana. De una forma muy sencilla y para que todo el mundo lo comprenda, ¿qué es un hongo? Es la forma genérica que tenemos de llamar a unos organismos muy complejos que son capaces de producir setas. Pero no hay que olvidar de que hay otro tipo de hongos, que son como por ejemplo estos que tenemos aquí, que es el del pan, el de la derecha es de un tomate, o incluso los que tenemos en el cuerpo humano, como pueden ser en los genitales o en la piel. La mayoría de personas, sin darnos cuenta, por ejemplo, tenemos hongos que en un estado, en un número adecuado, incluso es benigno para el cuerpo y no es maligno. Lo malo es cuando se dispara la cantidad de hongos y es cuando tenemos problemas de micosis. Es demasiado papa. Y la diferencia de qué es un hongo y qué es una seta, pues la seta, por decirlo de una forma muy sencilla y muy comprensible para todo el mundo, sería pues el fruto, el hongo sería el árbol y la pera sería la seta, que sería el fruto que da. Pero en realidad una seta es un conjunto de tejidos que produce el hongo para reproducirse. En realidad, la seta lo que es el órgano reproductor del hongo, que es la que produce las esporas, igual que una fruta, exactamente. La mayoría, pues, con las simientes con la que germina. Pero no todos los hongos tienen setas. No, claro, por eso la diferencia entre hongos y setas. Ya sabemos y se ha estudiado de que desde el principio de los tiempos los seres humanos han utilizado los hongos, bien como curativos, como lo utilizaban los chamanes fumando o comiendo algún tipo de seta alucinógena, porque ya lo saben, pues como todo, las setas al día de hoy sabemos que son tóxicas porque ha habido alguno que las ha probado y por desgracia pues se ha intoxicado, incluso alguno ha muerto. De las primeras datos que tenemos, pues fíjate, Ötzi, el hombre de hielo, que vivió 3.300 años antes de Cristo, ya se encontró en los Alpes, en Italia, en el Tirol, y ya llevaba dos tipos de hongos encima. Concretamente eran dos yesqueros, que es uno el Formes formentarius, que es el hongo de yesca, el que toda la vida se ha utilizado para transportar, una vez has conseguido que arda, bien por fricción de un palo o por chispas, o pues una vez era lo que utilizaban para transportar el fuego, pues de cueva en cueva o donde querían. En la tapoteca no lo teníamos. Sí, no, y además es curioso porque yo lo he visto cómo lo hacen y la verdad es que es increíble lo lento que quema y sin embargo está siempre quemando. ¿Y qué pasa? Es un tipo, la mecha, siempre está ardiendo y contra más aire más se aviva. Y el otro que llevaba era un Pictogrus betulinus, que este se sabe que tiene propiedades hemostáticas y antibióticas, es decir, lo que cuando se hacían un corte, pues se ponían un trocito de seta seca y esto les ayudaba a coagular y a curarse las heridas. En la Sierra de Grazalema, los que hacían los carboneros, que hacían carbón, lo llevaban, sí señor, sí, sí. También es verdad que sé que se utilizan los pelos de lobo, el Lycoperdón perlatum, cuando está las esporas. Te lo pones y es un cicatrizante súper bueno, cuando no son cortes muy, muy grandes. Sí, cicatrizante. El pedello. Lycoperdón perlatum. Luego, por ejemplo, se sabe que también en Argelia pues, se encontraron este tipo de dibujos que se supone que, si os fijáis, tiene la cabeza como una seta. Y se supone que lo que hacían los chamanes estos, y si os fijáis en el de la derecha, veréis que en la mano lleva unas setas que son puntiagudas. Y por eso se deduce que si, como también eran pastores que se dedicaban a tener ganado, pues ¿qué pasa? Los psilocibes normalmente crecen en excrementos de ganado y se supone que ya eran psilocibes semilanceata. Es el mongi, la seta más alucinógena que hay hoy en día. Ya se ve que se utilizaba pues hace tantos años. Sí que es verdad que las religiones y los pueblos pues hacían un uso pues místico de este tipo de setas para elevar un poco o incluso
tener esos sueños, esas visualizaciones que hacían ser al chamán algo especial, algo diferente. Entrar en trance. Y sí, y se supone que de ahí empezó las religiones, de ese tipo de actitudes. Esta es muy curiosa, que es la psilocibe hispánica, que en la década de los 60 se puso de moda en España y se ve que se consumía bastante. La verdad es que todos estos tipos de setas son alucinógenas, pero si las mezclas con alcohol o si te pasas de dosis, pues la verdad es que son bastante, luego lo pasas muy mal. Te cuesta mucho recuperarte y sobre todo pues tienes cefaleas enormes, vómitos y tal. Pero bueno, hay unas cuevas junto al río, a ver cómo está, en Cuenca, en unas pinturas rupestres, perdón, que se encontraron en Villar del Humo, que es un pueblo de Cuenca. Se encontraron unas pinturas que le han denominado el panel de la Sierra Pascuala, que conservan pinturas rupestres postpaleolíticas, y ahí se han encontrado unas pintadas, y se han encontrado sendas, y se han encontrado unas astas de ciervo, o sea que se han encontrado diferentes, y se sabe que esto es aquí en España, se encuentra, y ya utilizaban este tipo de psilocibes. La manita muscaria, como todos sabéis y hemos comentado, pues es una seta que se ha utilizado muchísimo. La clásica, además de que es la clásica seta de los dibujos, que todo el mundo es tan bonita con el color rojo, las pintaditas blancas, pues se ha hecho uso de ellas, pues sobre todo en Europa y en Asia, pues también con lo mismo. La gente las utilizaba para tener alucinaciones. Son alucinógenas y tienen propiedades psicoactivas. Y ya se conoce pues, desde el principio de los tiempos. Hay varias formas, pero una de ellas es que la cutícula la queman, inhalan el humo, pero esto te destroza bronquios, pulmones, que es una barbaridad, como toda la intoxicarse con este tipo de setas. Pero fíjate, hace más de 4.000 años antes de Cristo ya se utilizaban este tipo de setas. Por eso va siempre relacionado el hombre con las setas, va muy relacionado. Luego, una cosa curiosa que muchos de vosotros a lo mejor sabéis, es que las setas se utilizan para hacer tintes naturales. Hay muchísimas setas, ahí os pongo alguna de ellas. Por ejemplo, vamos a decir la primera, el de Cocibe Crocera. Se está en una gama amplia de tonos amarillos que van del tono paja al limón fuerte. Esto simplemente lo que hacen es secar las setas, luego las cuecen con agua, reducen el agua, y lo que hacen luego es tintar las telas, sedas, lo que quieran, o las pieles de animales, y lo que utilizan son un fijador de tejido, porque si no, este tipo de tinte se pierde bastante. Es decir, no le podríamos dar el uso que le daríamos a una lavadora con los tintes químicos que hay hoy en día. Entonces, el tinte natural de esta seta se fija con vinagre, que aunque parezca mentira, es un fijador buenísimo y aguanta muy bien los lavados con lavadora. Pero no obstante, es lo curioso de la cantidad de colores que se pueden llegar a sacar. Hay una seta, que es el Pisolitos tintoricus, que ya lo dice el nombre, que es para tintar. Es una seta muy fea, que sale de la tierra, que es una pata de mulo que parece que sale de la tierra, y sin embargo es súper, súper. Además tiene los colores dorados más bonitos que hay en el mundo de las setas, salen de este tipo de seta o de hongo. ¿Los hongos en medicina? Pues son muchos los que se utilizan, pero bueno, desde luego todo cambió desde el 1928 con Alexander Fleming, que fue el que descubrió la penicilina, aunque fue por casualidad que el hombre estaba haciendo unas pruebas, unos cultivos en unas probetas, y comiéndose un bocadillo le cayó una miga de pan y se dio cuenta que alrededor de la miga de pan habían muerto las bacterias al crearse el penicillin monatum, que es el que fue el primero que se utilizó en medicina, que fue aislado para poder sacar la penicilina. Pero hoy en día hay otras cepas que son mucho más fuertes, por decirlo de alguna forma, que se utilizan, son mucho, lo han cultivado, y lo que han hecho ha sido crear un penicilium más potente,
que con menos cantidad pues llega a tener más, pero los microbios se acostumbran eficiencia. Sí, bueno, claro, el problema, igual que medicarse mucho con este tipo de penicilinas, pues al final, ¿qué pasa? Que los cuerpos, pues las bacterias mutan y los cuerpos lo que hacen es crear unas defensas que al final no sirven para nada. ¿Hongos que se utilizan en la medicina? Pues hay muchos. En China, por ejemplo, son países que se utilizan mucho los hongos en curaciones, como lo veremos. Por curiosidad, he puesto estos, el Catus crispus turpin, que tiene propiedades contra la conjuntivitis, con este tipo de hongos, que lo feo que es y lo mal que huele, pues con este tipo de hongo hacen extraen una sustancia que lo que hace es que cura la conjuntivitis. Una seta muy común que la tenemos lleno, la vemos muchísimo, que es el tramite versicolor. Pues fíjate, la tiña hoy en día no existe, pero las verrugas, el acné y como purgante se utilizan extractos de este tipo de setas. Otra seta curiosa, que es el Gastrum sacaptum, que tiene propiedades contra el asma. Concretamente, esta lo que sacan es de las esporas, no de la carne en sí, sino de las esporas que produce este tipo de Gastrum. ¿Qué os voy a decir de esta seta que no sepáis? El shiitake, el Entinus erodes. Pues según los japoneses y los chinos es una seta milagrosa. Estimula el sistema inmune, bueno, tiene agentes antitumorales, yo qué sé, es que la verdad es que según dicen hasta cura el cáncer. La verdad es que es una seta que sí que está demostrado que han podido... algún tipo de tumor, no todos, algún tipo de tumor sí que ha sido eficiente en el tratarlo con este tipo de tumor. Y incluso el consumo de esta seta pues es bueno. El problema, pienso yo, es cuando ya se, como hoy en día, que ya la están produciendo a nivel, es una de las setas más producidas a nivel industrial, y entonces claro, no sé yo hasta qué punto pues puede ser tan buena una seta o tiene más propiedades en la naturaleza como en cultivo. Eso ya es otra cosa que no sé, no tengo ni idea. También es efectiva para la gente que tiene fatiga crónica, es decir, que hay gente que tiene un proceso que se llama fatiga crónica, que es porque siempre están cansados, siempre están hechos polvo y tal, y si hay este tipo de seta pues anima bastante a esto. También hay una seta muy común que hace un momento estábamos hablando de ella, que es el perrechico, Calocibe gambosa, que se sabe a ciencia cierta de que se utiliza, que es bueno para la gente que tiene diabetes, pues controla mucho lo que es a nivel del páncreas, la producción de insulina, lo nivela bastante. Pero el problema, sí, cocinada y comida, pero el problema que tiene esta seta, claro, pues que tú no sabes, no es como hoy en día, que es lo que debe de ser, que hay unas la gente que se tiene que pinchar insulina, pues se pincha y ya sabe la cantidad de insulina que se tiene que poner. Esta las forma, dosis. Claro, el problema es que las dosis aquí no lo sabes y entonces nunca vas a saber. Pero sí que es verdad que lo que hace que el páncreas funcione mucho, mucho mejor, no, y produzca insulina, que es lo que a nivel bajito, porque claro, no hay nada milagroso. La seta lo que tiene a lo mejor es, aún cogiéndola en el mismo sitio, por las circunstancias, sí, climáticas, claro, ¿no? y que, tal, puede cambiar, claro, y que de hecho puede cambiar completamente las dosis, puede tener exactamente una mucha más minerales que otra, claro, es por eso simplemente por eso. Y este es el Ganoderma lucidum, lo que nosotros llamamos pipa normalmente. En China se utiliza muchísimo, hacen infusiones, hacen comidas, hacen cápsulas, hacen pastillas. Bueno, todo tipo de medicina natural. Esta, ni os digo, esta también es anticancerígena, que no veas. Tiene cura la hepatitis, es un tratamiento. La seta de chopo hacen pastillas. Sí, sí, lo hacen. Por eso te digo que sí, es curioso, pero es así. Lo que pasa es que, claro, lo sintetizan y le sacan la el principio activo. Te ponen la dosis, que tanto miligramos. Claro, y es el principio activo que tiene que. Pero bueno. Si leéis, fíjate, tiene un agente antitumoral incrementado de 5 a 29 veces más que cualquier otra cosa en la eliminación de tumores. Y es un inhibidor de las células de leucemia, otro tipo de cáncer en la sangre.
Es un antioxidante que mucha gente lo toma por eso. Venden infusiones que ya llevan una parte de Ganoderma lucidum para antioxidante. La gente hoy en día quiere ser todo el mundo joven. Sí, café también venden cosas. Y por eso digo que de esto vais a ver, con esta seta vais a ver de todo. Es que es increíble, venden de todo. También es verdad que en principio las que se suponía que tenían más valor eran las que se encontraban, las que salían, porque no solamente salen en las carrascas y tal, sino en los cerezos también salen. Y decían que las que salían en cerezo a tanto altitud, pues aquellas se ve que eran las buenas para este tipo de... Pero bueno, y hoy en día la cultivan, vamos, pero que lo habréis visto también en imágenes, que es súper curioso. Si no, cultivan una, lo he visto de... Pero enormes, enormes, sí, enormes. Después hay una variedad que es, no tiene la forma tan aplanada, sale así como en forma de pipa. Sí, no es luz, no sé. Es que hay muchos tipos de Ganoderma, ¿eh? Hay aplatum, hay muchos tipos de este tipo de setas. Pero comestible no es, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos a ver, es dura. Eso lo muelen y lo que hacen es con este tipo de... Pero sí, es comestible. Sí. De manera, este joven es más... Las secas y la... Sí, pero aún así que es comestible. Lo que es para hacer la plancha, no. Exactamente. ¿Conviene entrar en una morcera con un molesto, no? No, picarla. Normalmente lo que hacen es picarla y hacer infusiones y meterla. Infusiones en cápsulas. Los chinos le llaman linchi. Sí, sí. Pues vamos a pasar ahora a los hongos y las setas de nuestra alimentación. Porque aunque parezca mentira, todos los días estamos comiendo hongos. La mayoría de nosotros. El pan, la cerveza, mira, todo eso lo pasa de... Sin ir más lejos, la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza, tan conocida. Es un hongo unicelular, ahí lo podéis ver. Y es un tipo de levadura utilizado industrialmente, pues, para la fabricación del pan y de la cerveza, aunque fíjate, la tenemos todos los días en nuestras vidas. Entonces, por eso, hay que si no tienes levadura le echas cerveza y... Por eso, el hecho de poner a la masa levadura, que muchas de lo habréis oído, aunque no sirve de mucho, porque es apenas, no tiene ya, porque el alcohol ha matado la levadura, que es lo que la gente no comprende. La levadura es un organismo vivo que lo que hace, cuando nosotros tenemos la levadura madre y la añadimos a una masa, lo que está haciendo esa levadura es rápidamente alimentarse y aumenta muchísimo de tamaño. Por eso aumenta, porque se multiplica por segundos, y lo que hace es crear una temperatura en esa multiplicación que lo que hace es que las masas fermenten y transforman, como vais a poder ver, por ejemplo, en el caso de las cervezas, lo que transforma es la avena en azúcares que luego se convierten en alcohol. Por eso es tan necesario las levaduras. También se utiliza el Saccharomyces ellipsoideus en la fabricación del vino. Este tipo de Saccharomyces es el que hace que fermente la uva y se convierta en alcohol, los azúcares de la uva. Si no estuviera este tipo de... Concretamente, este tipo de Saccharomyces se encuentra en la piel de las uvas. Eso es lo curioso, que no es que las tiene justamente en las pieles de las uvas. Ahí están esperando ellos. Sí, sí, claro, están esperando que se rompa la uva para meterse dentro y fermentar. Es como si la naturaleza reproduciera. Sí, sí, te lo da totalmente, porque en realidad, fíjate, lo tiene. La piel de la uva, cuando se rompe, ya empieza automáticamente el fermentado. A ella les da igual que en el vino, es de lo que viene, es comerse. Reproducirse. Fíjate, una otra curiosidad es en los jamones, en los embutidos, también estamos comiendo un tipo de hongos. Concretamente, pues tenemos los penicillium, los aspergillus y erotinum. Son los encargados de dar sabor a los embutidos. Nosotros, por ejemplo, no sé si habéis estado en alguna fábrica, como por ejemplo en Vic, que las enseñan y tal, pues este hongo que tiene el fuet blanco, que están, eso se lo estiman, y eso es lo que le da el sabor auténtico al fuet. Sin eso no. Sin eso no sabría fuet, sería un embutido como cualquier otro. Hay un caso, muy particular en mi pueblo y en Granada. Hay uno que tiene el mejor salchichón de la comarca. Y no hay ninguno que lo tenga como él. Y seguro que sí. Y lo tiene porque donde lo guarda, lo guardaban ya sus antepasados, y eso ya llevan ahí 200 y pico años guardando el salchichón ahí, y ahí tienen que tener una especie de hongo que no lo tienen los demás. Sí, pues esto bueno, los demás,
lo mete dentro de la cueva. Sí, sí, se dieron, esto simplemente, Manuel, pues que se dieron cuenta pues que antes, pues en principio lo ahumaban y tal, pues me imagino que lo meterían en algún tipo de cueva y vieron este tipo de moho, pero con el tiempo se dieron cuenta de que transformaba el sabor a los embutidos. Concretamente, pues sus características analíticas cambian totalmente de ser. Muchos tipos de hongos. Claro, hombre, sin ir más lejos, ahora vamos a hablar de los quesos. De la comarca de Vigo, hay quien se estima el hongo, lo tienen también el moho de los quesos, pues sin ir más lejos, son Penicillium y Geotrichum candidum, ya los explicaré un poco. Pues al igual que en las otras fermentaciones, en la elaboración de quesos, hay un proceso que implica este uso de microorganismos, que son los que transforman la materia prima en mohos, que al final crecen en la superficie de los quesos y son los que le dan un sabor tan importante al afinado de este tipo, creo que es como se llama el darle sabor. Hay muchos tipos de mohos en los quesos, que crecen en la superficie de los quesos, según sean las condiciones ambientales que tienen. Claro, si están en seco, pues no van a tener, pero están en cuevas. Y para que veáis hasta qué punto son setas que se utilizan, les han dado los nombres que perciben el queso, como por ejemplo el Penicillium camemberti, que es el que lo lleva a la corteza del camembert, el Penicillium roqueforti, que es el que lleva al roquefort, y el Geotrichum candidum es el que llevan los briés, los quesos brie, esta película blanca que lleva, que es comestible, pues esto es el Geotrichum candidum. Lo curioso de estos Penicillium es que aquí en España, por ejemplo, tenemos la zona de Asturias, Cabrales, que fíjate a qué extremo llega a ser importante este tipo de hongos, que cuando riñen o se parten las familias por herencia, las cuevas famosas que tienen para cuidar, para afinar y criar este tipo de quesos para hacerlos el Cabrales, pues tienen cuevas con humedad, pues se parten lo que es el Penicillium. Y en Francia igual, en Roquefort es una cosa tremenda, lo tienen pero súper controlado para que tengan el sabor, porque no lo habéis probado, y esos azules hay muchos, pero cada uno tiene su particularidad en el sabor, pues ni más ni menos ya. Esto es la característica. Eso está pasando ya con los fuet también, claro, que también se han dado cuenta. Claro, de cada uno tiene una... Y lo están cultivando también. Lo cultivan, de hecho, cuando hacen la pasta, ya le ponen el Penicillium, cuando hacen la pasta del embutido, ya le están añadiendo el Penicillium, para que... En algunos hongos los enterraban en estiércol para que cogieran... Si hay humedad van a ver mohos, que son este tipo de... los Penicillium. Normalmente los Penicillium los tienen hasta patentados. Sí, claro, pues te digo, que imagínate... Son cepas emocionadas... Claro, las han hecho con... Los han ido cuidando, las han ido utilizando... Y entonces, claro, este tipo de hongos, pues hoy en día se venden en las cárnicas y que sean. Cerraron las culas en un sistema para que no se las... Luego hay hongos de mucha importancia en la elaboración industrial, aunque lasca mentira, tanto en los hongos como tal. Y lo que voy a hacer a continuación es nombraros algunos de los más importantes que se utilizan y que se pueden comprar para utilizarlo en la elaboración industrial de productos comestibles. Por ejemplo, tenemos este, el Trichotethium, pues es un moho de color rosa que crece en la madera, en papel también, y en frutas como manzana y hortalizas, y incluso en los pepinos también. Pues este es un tipo de hongo que lo utilizan para crear, hacer alimentos con él. Buenas. Luego el Geotrichum, como ya hemos dicho, el candidum, se le conoce como hongo de la lechería, da un crecimiento de aspecto cremoso y color variable entre blanco y rosado y rojizo, que es el que se utiliza para hacer los tipos brie, ¿vale? Los que son brie. Luego el Neurospora, también se le conoce como el moho rojo del pan, porque su crecimiento... suele encontrar en la superficie del pan, también crece en zonas azucaradas, como con la pasta de la caña de azúcar. La caña de azúcar, antes de ser azúcar, la sacan una melaza, esto lo cristalizan, lo cuecen, se cristaliza y a partir de ahí sacan este tipo de hongo. Luego tenemos otro tipo de hongos que crecen encima de las carnes,
Y si bien es verdad que en algunos casos no es tóxico, sí que es verdad que, como ahora luego hablaremos, que sí que al final se producen unas toxinas, que sean micotoxinas, sobre todo en las carnes y en los pescados. En las verduras también puede ocurrir, pero que incluso muere gente por culpa de estos, de las micotoxinas. No son muchas, pero muere gente. El Sprotrichum carnis, como bien tiene el nombre ya de carnis, porque sale en la carne, hace una pudredumbre blanca. La botrytis, que es la que produce la enfermedad famosa de las uvas, de las parras. El mucor, que se utiliza en la maduración de quesos. ¿El mildiu? Sí, eso, entre ellos está el mildiu, pero el botrytis es otro tipo de... que también se afecta. Es un hongo, es otro tipo de hongo, pero bueno. El mucor, que es el rousing, por ejemplo, se utiliza muchísimo en la maduración de quesos, en el afinado de quesos. El rizopus, también interviene en alteración de frutas, hortalizas y pan, que también se utiliza para hacer a nivel industrial. Luego hay hongos como, por ejemplo, el tanidium, que lo que hace es que se encuentra en las carnes, pero que están almacenadas en las neveras, es decir, con frío, no es con calor, sino incluso que esté refrigerado en condiciones normales, también se propaga este tipo de hongos. Luego los aspergillus, que normalmente siempre salen en cuando hay algo de azúcar, en frutas, porque la mayoría de alimentos, aunque veas que mentira, tienen azúcares. Sí. Por eso salen muchos mohos. Las pastas mismos se sobran, las dejas en la nevera y acaban saliendo. Claro, sí, al final todo, pero incluso las frutas, lo que tienen es azúcares, y por eso al final salen este tipo de aspergillos. Una especie de las más conocidas es la alternaria citri, que es la que sale pues en la naranja, en el tipo de frutas. Sí. Y luego pues los penicillium, como hemos nombrado, pues fíjate, hay un montón de penicillium y cada uno pues está acondicionado a un tipo de frutas o cítricos o, en fin, la mayoría de estos quesos, incluso, claro, se han utilizado pues para hacer los quesos famosos, naturales, como hemos comentado antes. Y algunos ayudan a la maduración de los quesos azules, como el Camembert, digo, el Roquefort o el Cabrales. El problema de este tipo de hongos y mohos es que algunos de ellos, cuando metabolizan unas toxinas, entonces eso pasa a llamarse micotoxinas. Esto al final sí que produce que sean perjudiciales para la salud humana. Por eso muchas veces, a pesar de que decimos, no, es que el penicillium no es malo, por ejemplo en una barra de pan, probablemente si comiéramos ese moho de una barra de pan no te va a pasar nada, porque sabemos que el penicillium, pero sí que si se desmadra y comes mucho más del que toca, o ha producido, que ha creado una micotoxina, ese tipo de moho, sí que nos podemos intoxicar. La gran mayoría de hongos no son perjudiciales de este tipo de mohos, pero sí que es curioso que si se produce este metabolitos, que son los que producen las toxinas, entonces es cuando se llaman micotoxinas. Y como referencia, fíjate, pues cada año mueren alrededor de 12 o 14 personas por este tipo de infecciones en Europa. Es decir, que es mucho, pero no es poco. Sí que es verdad que donde he leído que hay muchísimas infecciones por esto y muertes es en países como, por ejemplo, la India, donde no tienen, hay humedad y no tienen refrigeración en las carnes. Es donde más, en la India concretamente, es donde más mueren por este tipo de intoxicaciones. No obstante, cada año van rebajando, he leído que cada año van rebajando las muertes por este tipo de intoxicaciones, porque se tratan, porque hoy en día, por ejemplo, ya, por ejemplo, a la hora de envasar carnes, ya lo meten en unos gases inertes, que lo que hacen es que ahí no puede producirse ningún tipo de moho, siempre y cuando se consuma en el tiempo que tenga eso. Claro, es una atmósfera protegida, como bien ha dicho Félix, es que es así. Y bueno, pues en principio esto es todo de la charleta de hoy. Espero que os haya gustado.